Oshiana presenta el audiolibro Platicando con Elohim 2 con la escritora Luz Acevedo. Capítulo 1, tema 2. El mundo te impide discernir el ámbito espiritual. Ciertamente, por no tener un corazón arrepentido, el mundo puede estorbarte para discernir entre tu mano derecha y tu mano izquierda, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entre la luz y las tinieblas. Mientras no resplandezca la luz de mis buenas noticias en tu corazón, y acostumbrado a las tinieblas, te escondas cuando te hablo, y huyas molesto porque al mirar mi luz te lastima y te incomoda, nunca conocerás la verdad, ni serás libre. Reflexionemos juntos. ¿Qué tanto de lo que te enseñan en la religión es verdad? ¿Qué tanto has discernido la verdad de la mentira? ¿Estás seguro de que al dejar tu cuerpo material, tu alma y tu ruach irán a la vida eterna? El mundo te enceguece y palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad y no serás prosperado en tus caminos y no serás sino oprimido y robado todos los yamim y no habrá quien te salve. Deuteronomio 28-29. Una de las limitaciones más tristes es la ceguera, porque el ciego nunca podrá conocer la realidad de lo que lo rodea. Aunque vive sobre la tierra, nunca ha visto la luz, ni ha conocido mi obra. En su mente ha hecho su propio mundo, el cual ha concebido como verdadero, siendo muy diferente a la realidad. Un ciego se encuentra indefenso en medio de las circunstancias. ¿Puede un hijo mío ser y o volverse ciego? ¿Recuerdas a Shaul, Pablo? Shaul era un ciego espiritual lleno de orgullo. Fue necesario mostrarle mi poder y quitarle la seguridad en sí mismo a causa de sus conocimientos. ¿Recuerdas la historia? Entonces Shaul se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 yamim sin ver y no comió ni bebió. Hechos 9:8. Oh Abba Todopoderoso, por favor, no permitas que tus hijos seamos ciegos como Shaul, que creyéndonos sabios en nuestra propia opinión estorbemos tu obra. Antes bien te suplico, haz con tus hijos tal y como hiciste con Shaul y danos la oportunidad de vivir, de ser útiles, de poder cumplir nuestro propósito en esta tierra. Hija mía, el mundo realmente enceguece. Los siervos de Satán trabajan arduamente para ello. Solo yo puedo hacerte libre y deshacer las obras del enemigo. Así ha dicho Adonai Adonai, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. ¿Han de cazar las almas de mi pueblo para mantener así su propia vida? He aquí, yo estoy contra sus vendas mágicas con que cazan las almas al vuelo
romperé a sí mismo sus velos mágicos y liberaré a mi pueblo de su mano, y no estarán más como presa en su mano, y sabrán que yo soy Adonai. Yehezkiel 13, 18, 20 a 21. Es a través de la mentira y el engaño que logran atrapar a mis almas. Sin embargo, la oscuridad de los engañadores sale a la luz por medio de mi verdad y mi poder. Por lo tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai, Adonai, conviértanse y vuélvanse de sus ídolos y aparten su rostro de todas sus abominaciones. Yehezkiel 14:6. Es el tiempo, pueblo mío, de abrir tus ojos y ver. Yo, por mi Ruach, yo mismo hago el milagro. Solo anhela salir de la mentira y conocer la verdad. Ama la verdad y no te conformes con menos. Y así como Shaul, verás y vivirás para dar fruto y fruto abundante. El mundo te ensordece. No olvides que la emuná en mí es por el oír, y el oír por la palabra de Elohim. Romanos 10, 17. Así como el mundo con toda su maldad te enceguece, de la misma manera te ensordece. La sordera espiritual tiene varias causas: tu pecado generacional y o tu pecado personal. Ser o haber sido generacionalmente siervo directo de Satán. Los pactos hechos con los ídolos, brujos, hechiceros, nueva era, santeros, adoradores de la muerte, espiritistas y todas las fuentes de engaño. Amar al mundo y las cosas que están en el mundo por causa de la relación directa con lo anterior, el no leer mi palabra, el leerla sin poderla discernir. ¿Cuántas veces por mi misericordia abro los ojos y los oídos de aquellos que claman en la oscuridad y buscan ayuda? Ellos aprovechan la oportunidad y salen de las tinieblas, dispuestos a la luz y ser llenos de mí. Sin embargo, la mayoría de las almas deciden mantenerse en la ceguera y la sordera, atrapados por los velos y las vendas mágicas por causa de su maldad. El sordo, tanto como el ciego de nacimiento, viven en su propio mundo, imaginando y adivinando, sin conocer ni discernir la verdad. Solo un milagro los puede restaurar. ¿Anhelas salir de la sordera espiritual? Yo hago milagros. Yo abro los oídos de los sordos por mi palabra y en mi nombre, Yeshua HaMashiach. Un sordo de nacimiento necesita un milagro creativo. Una sordera adquirida necesita restauración. De cualquier manera, yo puedo y quiero sanarte, para lo cual cuentas con armas poderosas. Mi palabra, mi Ruach, mi sangre y mi nombre. Escucha, hijo mío, para que puedas entender lo que implica conocer mi palabra. ¿Quién es mi Ruach? ¿Qué valor tiene mi sangre? ¿Qué importancia tiene mi nombre? De tal manera que puedas apropiarte de cada una de mis promesas
necesitas conocimiento y revelación de mi palabra. Al oír lo que yo te revelo en mi palabra y al conocerme, recibes seguridad. Al tener emuná, eres vivificado. Y únicamente los vivos aman la luz y la disfrutan. Ahora pues, hijos, óiganme. Y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atiendan el consejo y sean sabios y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada yo, aguardando a los postes de mis puertas. Porque el que me oye, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Adonai. Proverbios 8:32-35. ¿Quién es un sordo espiritual? ¿Cómo puedes discernir si eres o no un ciego y o sordo espiritual? Los sordos y ciegos se refugian en lo conocido. Jamás investigan ni dan un paso fuera de lo que dominan. Me buscan a través de la religión que les han inculcado sus padres siguiendo sus tradiciones. No importando a quién siguen, ni son amantes de la verdad. Sin embargo, yo les he dicho, escudriñen las Escrituras. Yohanan 5:39. Otra manifestación clara de su incapacidad es su amor a lo cómodo y fácil. El sordo prefiere las señales que leer los labios, ya que esto implica atención, esfuerzo, aprender y cambiar. El ciego y sordo espiritual, aunque lee mi palabra, solo toma lo que no le implica cambio. Son oidores olvidadizos. El mundo entero está ensordecido. En medio del constante ruido que embota su sentido, todos hablan, nadie oye. Tienen tanto que juzgar, criticar, mal informar. La boca se abre con demasiada facilidad para el chisme, la crítica. Todos tienen algo que decir de lo mal que funciona el mundo entero. Pero nadie tiene el tiempo de oír, detenerse, analizar y tomar buenas decisiones. Guárdate de la lengua maligna o la lashon hará. Antes bien, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para aislarse. Santiago 1:19. Demasiados de mis llamados y muchos de mis escogidos están hoy enceguecidos y ensordecidos en medio del ruido y brillo del mundo. Atados, atrapados y acostumbrados al gemido y al lamento, siendo adiestrados para vivir la eternidad en el infierno. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Elohim les es cosa vergonzosa. No la aman. Jeremías 6:10. Muchos hay que han vuelto sus oídos a las fábulas porque mi verdad les resultó gravosa, 2 de Timoteo 4:4, y taparon sus oídos para no oír. Tú me preguntas, ¿cómo es posible que después de haberla probado, se alejen? Por su rebelión, por su mal corazón,
por sus maldiciones de herencia, por su negligencia, por su locura. Yo te pregunto, ¿qué decisión tomas tú hoy? ¿Ser sordo y ciego, viviendo sin mí y sin esperanza? ¿O prefieres esforzarte y ser sano, salvo y libre? El mundo te hace manco y cojo. ¿Has visto a alguien sin brazos y sin piernas? ¿Aún él puede tener más esperanza de éxito que aquel que está lisiado espiritualmente? Quiero que abras tus ojos y mires al cojo y o manco espiritual. Para empezar, está limitado para tomar el control. No puede guiar a nadie, no va adelante, no se mueve con libertad. Las piernas del cojo penden inútiles. Proverbios 26:7. Un cojo espiritual no puede correr hacia su verdadero destino. Su vida es como sus piernas, inútil. El cojo en general es llevado y traído, dirigido. Es una persona dependiente y aún el más capaz necesita ayuda. Los cojos espirituales son guiados por toda corriente de doctrina y son llevados de aquí para allá. ¿No te gustaría caminar y aún correr con toda libertad? Disponte hoy y levanten las manos caídas y las rodillas paralizadas y hagan sendas para sus pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Hebreos 12:12-13. ¿Quién sino yo puedo levantar a un cojo de nacimiento? ¿Quién sino yo puede hacer que lo que no es, sea? El mundo te estorba, te limita para tomar las bendiciones que están a la puerta. El manco no puede estirar sus manos y hacer suyo lo que le doy. Mira pasar las oportunidades. Mira cómo otros se apropian de sus regalos y se llena de amargura y de tristeza, ya que la mayoría no cuenta con una mano amiga que lo ayude. A ti te digo, no estás solo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y comeré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Ciertamente un manco, y peor aún si también es cojo, le es muy difícil abrir la puerta y permitirme entrar. Por lo tanto, no podrá cenar conmigo. He aquí algunas de las cosas que te hacen manco y cojo: la pereza, el egoísmo, la concupiscencia, la costumbre, la religión, el conformismo, entre otros. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Proverbios 13:4. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Proverbios 21:25. Quien tiene un don y no lo utiliza, es como si no lo tuviera. El manco o el cojo en el área espiritual es aquel que, sabiendo lo que debe hacer, decide no hacerlo. En mi reino yo te envío, ve.
Yo te digo, da, sirve, ama, bendice, perdona, ayuda, libera, sé, haz. ¿Dónde queda el egoísmo? En la religión hacen obras para ser vistos y reconocidos, para callar su conciencia y o para ganar su salvación. Mis hijos hacen las obras que yo ya preparé de antemano para que caminaran en ellas y lo disfrutan. Saben a quién sirven. En realidad, el engaño que está en el mundo te ha incapacitado por tus generaciones. Te ha atado y enceguecido en las costumbres de los pueblos paganos o politeístas. Entiende, yo soy uno, Adonai Ehad. Las costumbres de estos pueblos dan como resultado la pobreza, la miseria, la suciedad, el desorden material, pero sobre todo espiritual. Han utilizado a falsos profetas, falsos maestros, ciegos, guías de ciegos, que no solo no me conocen, sino que han estorbado por generaciones a mis escogidos para que ellos puedan conocerme. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Hijo mío, ¿no te gustaría ser verdaderamente libre y cumplir el propósito para el cual naciste? ¿No conoces tu propósito? Esto es verdad, pero ¿cuándo te has dispuesto verdaderamente a conocerlo? Clama a mí y yo te responderé. Confía, yo estoy cercano a ti. ¿Quieres saber qué es para mí el mundo? Todo aquello que el hombre ha entregado al gobierno de Satán es la nada, el vacío. Cuando tú buscas la esencia, lo profundo, lo importante en el mundo, no encuentras nada. No hay respuestas, no hay verdad. Sus por qué y para qué se quedan en el vacío. Yo hice todo lo que existe. Yo creé la tierra, la cual estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el ruaj de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Elohim, sea la luz, y fue la luz, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Génesis 1:1-4. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Yo hice la tierra para que tú habitaras y reinaras sobre ella, y puse la luz. Yo soy la luz. Y separé la luz de las tinieblas. No deshice las tinieblas, sino les di su lugar, e hice la mañana y la noche. Yo bendije mi creación, principalmente al varón y la varona, y les entregué el señorío de todo, y les dije, fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen. Bereshit 1:28. Todo lo puse bajo su autoridad y para su servicio. ¿Qué hizo el hombre? Dejó mi guianza y le entregó su autoridad al enemigo a través de engaños y guiado por sus concupiscencias. Hoy la tierra, junto con toda mi creación
y todo lo que ha hecho el hombre se ha contaminado. Está desordenada, vacía y en tinieblas. Se ha transformado en un mundo lleno de maldad. A pesar de todo, mi luz no se ha desvanecido, sino que antes bien resplandece en medio de la oscuridad por mi ruaj y por la manifestación de mis hijos, aquellos que aman mi luz. Aún es tiempo. ¿No te gustaría salir de la nada que te ofrece el mundo para vivir en mi plenitud? Ven a mí. Clama para que puedas conocer la verdad y la verdad te haga libre. Clama porque tus sentidos que están atrofiados cobren vida. Clama a mí para que puedas recibir discernimiento entre el bien y el mal. Entendiendo lo que es la verdad y el engaño, nada ni nadie te podrá hacer frente y sabrás lo importante que eres sobre la tierra y cumplirás tu propósito. Darás fruto, te multiplicarás física y espiritualmente. Sojuzgarás y enseñorearás sobre toda mi creación y disfrutarás comprendiendo que todo lo que hice es bueno. Nos gozaremos y descansaremos juntos el séptimo Yom, mi Yom Shabbat, en Shalom.